En el marco del 103 aniversario de haber sido elevada como ciudad a Coatzacoalcos, el Cabildo Municipal, encabezado por el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, aprobó que cada primero de julio se realice una sesión pública en donde se reafirme la unidad entre la ciudadanía y autoridades para el crecimiento del puerto. El cronista adjunto, el doctor José Lemarroy Carrión, recordó los nombres que anteriormente llevaba nuestra ciudad. Somos el polvo de estrellas que quedó aquí, de una estrella que en el año 999 de esta era se elevó a los cielos, y todos los días en que sea visible la pueden ver, ya sea en el oriente o en el poniente. Para que quedara constancia de que ese milagro ocurrió aquí, junto a las escolleras se erigió un poblado que se llamó Coatzacoalco. La señora Angelita Pulido Guerrero, presidenta de la Fundación Festejos de los 100 Años de Coatzacoalcos, enfatizó la importancia que ha tenido la ciudad en los últimos años, creando una identidad que es referente en el mundo. Ciudad que fue fundada por españoles, desarrollada por inmigrantes, tanto nacionales como extranjeros, y enaltecida por su gente trabajadora. A lo largo de sus 103 años de historia, Coatzacoalcos afianzó y transformó su propia identidad. El alcalde Joaquín Caballero Rosiñol refrendó su compromiso por sacar adelante a Coatzacoalcos y brindar mejores oportunidades de desarrollo para las familias del anteriormente conocido como Puerto México y Ciudad de las Grandes Avenidas. Hoy tenemos una gran responsabilidad y comparto con mis compañeras y compañeros en el Cabildo este ayuntamiento. Dicen que Coatzacoalcos es una ciudad joven, se ve bien conservada para tener 103 años de ciudad. Enrique Burgos, más noticias.